I had a look on the catalog of the Frankfurt Book Fair, and we have nearly 230 exhibitors here at the fair, coming from Spain, and nearly 28 are registered as literary agencies from Spain. We are really excited about Spain 2021, already working on the project, and we have launched a new translation grant program specific for this event. The idea is to increase awareness of Spanish authors and Spanish literature around the world. Publishing is the leading sector within all the culture industry in Spain, representing more than a third of the all industry culture. Estamos aquí dentro de las actividades preparatorias de España 2021, pues acogemos ahora una iniciativa muy interesante del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la ECID, precisamente para promocionar a escritores que aún no han sido traducidos y que, por tanto, pues se pueden beneficiar tanto de los programas de ayudas a la traducción que estamos presentando en estos días como de otras ayudas a la promoción que existen y de una visibilidad importante si se traducen en los próximos años. La verdad es que muy contentos de estar aquí presentando este proyecto que nace con una idea muy clara, y es la de promover a los autores españoles y hacerlo por dos vías. Una es la de la traducción, es decir, intentar conseguir traducciones, intentar conseguir que entren en otros mercados, y otra es la de ponerlos en contacto con todo el mundo con ese territorio de La Mancha que decía Carlos Fuentes, con todo el mundo hispanoamericano, en el que la ECID tiene la suerte de tener 18 centros culturales. El proyecto 10 de 30, pues yo creo que es demuestra que cuando las instituciones quieren tomar conciencia de las necesidades reales de los creadores, y cuando las instituciones realmente hacen un proyecto concreto, particular y con unos objetivos muy claros, pues que realmente funciona. Hoy es un día importante para las lenguas. Vamos a poner en encuentro y en común dos lenguas como son la lengua alemana y la lengua española a través de obras literarias muy importantes. En primer lugar, con Dieter Ingenschei vamos a aprender sobre Antonio Machado y su recepción poética en Alemania, en autores alemanes y en cómo ha sido traducido también. Antonio Machado in und Deutschland. Punkt 1, Einleitung, 2019, ein Machado-Jubiläum. El krausismo es fundamental en Antonio Machado. Ha destacado muy bien Dieter Ingenschei el tema del conservadurismo que puede suponer para los alemanes de la época, pero por otra parte para los españoles no podemos entender, por ejemplo, la institución libre de enseñanza sin el krausismo, sin la influencia del krausismo. Nosotras vamos a hablar de un tema que es interesantísimo, que es el de la traducción de textos literarios, en concreto, bueno, enfocado un poco pues a la traducción de uno de mis libros. ¿Tú tienes esa sensación de que estás invadiendo ese universo del autor o no? Sí, sí, sí. Y hay novelas en las que hay que arreglar mucho. Pero el apartamento, ¿no? El apartamento, sí. Pero claro, traducir siempre también es interpretar. ¿Tú crees que hay diferencias culturales también en la recepción de un libro? Como autor, yo podría llegar a pensar que estás invadiendo mi obra y que estás tomando decisiones que no son relevantes, ¿no? O sea,